Unidades de policía dieron captura a alias Spider-Man cuando había ingresado a una residencia en el barrio Colombia a hurtar elementos como portátil, celular y tablet. Ese es un sujeto el cual pues ya lo teníamos señalado dentro de varios hurtos a residencias mediante la modalidad de ventosas que se nos venían presentando, particularmente en la zona de la Comuna 1. Este sujeto tenía una habilidad muy, muy particular para trepar sobre muros y paredes y poder ingresar fácilmente por los techos a diferentes residencias acá en el municipio de Barranca Bermeja. El sujeto habría golpeado varias veces a una mujer que se encontraba en el interior de la residencia. El capturado tiene varias víctimas dentro de su actividad delincuencial de hurto a residencia por ventosa. La persona había ingresado a una residencia, estaba sustrayendo ya un computador, un celular, una cámara fotográfica. Dieron oportunamente aviso al cuadrante. El cuadrante llega y en ese momento esta persona, en su afán, golpea a un habitante que se encontraba en la residencia y posterior a eso pues sale huyendo a través de una ventana. El capturado tiene múltiples denuncias y momentos en los que iba a ser aprehendido saltó a un parqueadero dentro del cual se ocasionó fracturas en extremidades. Cuando este sujeto cae ya al vacío, recibe unas lesiones de consideración, es capturado y llevado a centro médico asistencial, especialmente al hospital regional. Se le imponen pues sus derechos como tal, es presentado ante un señor fiscal y pues estamos ya esperando para que se recupere de sus lesiones y poderlo ya con la medida intramural que le están por dictar. A esta hora, alias Spider-Man es atendido en un centro asistencial de Barranca Bermeja.